Se encuentra en casi toda la extensión de México y Estados Unidos y es común verlo en todo tipo de hábitats, incluso el urbano. nido tiene forma de tazón y en él la hembra coloca de 4 a 5 huevos color azul pálido. El nido tiene forma de tazón, y en él la hembra coloca de cuatro a cinco huevos color azul pálido. Se encuentra en casi toda la extensión de México y Estados Unidos y es común verlo en todo tipo de hábitats, incluso el urbano. El nido tiene forma de tazón, y en él la hembra coloca de cuatro a cinco huevos color azul pálido. El nido tiene forma de tazón y en él la hembra Coloca de 4 a 5 huevos, color azul pálido. Se encuentra en casi toda la extensión de México y Estados Unidos y es común verlo en todo tipo de hábitats, incluso el urbano. El nido tiene forma de tazón, y en él la hembra coloca de cuatro a cinco huevos color azul pálido. Se encuentra en casi toda la extensión de México y Estados Unidos y es común verlo en todo tipo de hábitats, incluso el urbano. El nido tiene forma de tazón, y en él la hembra coloca de cuatro a cinco huevos color azul pálido. Se encuentra en casi toda la extensión de México y Estados Unidos y es común verlo en todo tipo de hábitats, incluso el urbano. Se encuentra en casi toda la extensión de México y Estados Unidos y es común verlo en todo tipo de hábitats, incluso el urbano. Nido tiene forma de tazón, y en él la hembra coloca de cuatro a cinco huevos color azul pálido. El nido tiene forma de tazón, y en él la hembra coloca de cuatro a cinco huevos color azul pálido. Se encuentra en casi toda la extensión de México y Estados Unidos y es común verlo en todo tipo de hábitats, incluso el urbano. El nido tiene forma de tazón, y en él la hembra coloca de cuatro a cinco huevos color azul pálido. Se encuentra en casi toda la extensión de México y Estados Unidos y es común verlo en todo tipo de hábitats, incluso el urbano.